ellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. El precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar como
Amén, hermanos y hermanas del Señor Jesucristo, los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de entrar en la escena de su palabra en esta tarde y en este día glorioso que Dios nos ha enviado a existencia, a conocer este mensaje glorioso del último tiempo. Y vamos a continuar con la lectura de la revelación de los siete sellos. Y vamos primero a pedir a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial a través de una oración y en agradecimiento por habernos enviado a existencia en este último día. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, con humildad, con respeto, con reverencia, Señor, sabiendo de que son los últimos mensajes, el último mensaje para el mundo que tú enviaste a través de un profeta mensajero gentil, oh Padre amado. En todo tiempo tú enviaste un mensaje, Señor. Han pasado ya 6.000 años, oh Padre, y tú enviaste el último mensaje. Apocalipsis 10:7 entró en la escena, Señor, que iba a venir alguien a revelar todos los misterios. Eso era un mensaje en esta tierra, Señor, de un ángel. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, entonces esa es la razón, es el motivo que nos juntamos, Señor, para poder entrar en la escena de tu palabra y ver, Señor, lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor, y vemos nuestra realidad en este último tiempo, Señor, cómo Apocalipsis 10, 8 al 11 está entrando en la escena, oh, Padre, moviéndose de todos de un lugar a otro, Padre amado. Entonces, que tu palabra sea vindicada en cada uno de vuestros corazones, oh Padre amado. Te lo pedimos que abra vuestra sabiduría y entendimiento, Señor, y que hagas tu voluntad así como tú haces en el cielo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. En esta tarde vamos a concluir la lectura de este glorioso mensaje dentro de este tema que estamos lecturando y compartiendo los mensajes, la revelación de los siete sellos. Nos encontramos en el segundo sello y vamos a continuar a partir de los párrafos 311. En los párrafos 311 dice: ustedes se acuerdan de lo que él hizo. Quemó la ciudad y culpó a los cristianos. Arrastró a su madre por las calles de la ciudad tras la volea de un caballo. Y tocaba su violín mientras Roma ardía. Muy bien, la bestia que era y no es, es también el octavo. Roma pagana vino a ser Roma papal, cuando el espíritu del anticristo encarnado se encarnó y fue coronado. Fue hecho el rey coronado de Roma, uniendo ambos poderes de Estado e Iglesia. Oh, hermanos, ven, esto está yendo. Ven, y es de entre los siete y va. ¿Cuánto tiempo dura? Nunca cambiarán el sistema. A la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos son desde luego dictadores. Estos tienen un mismo propósito. Ahora miren esto. No se refiere al comunismo. Ven, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y ese pacto se rompe como hablamos anoche. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Párrafo 314. Ustedes saben cómo dice la Biblia de los mercaderes, y los demás dirán: ¡ay! ¡Ay de aquella gran ciudad! ¿Cómo fue que su juicio vino en una sola hora? Ven. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia,
hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Díganme de una solo, de uno solo. Rusia no reina sobre todos. Nosotros no reinamos sobre todos. Hay un solo rey que gobierna sobre todo, como el hierro de Nabucodonosor, que corría por todos los dedos de los pies. Es de Roma. Roma no lo hace como una nación, sino que lo hace como una iglesia. Toda nación debajo del cielo le rinde homenaje a Roma. Párrafo 316. Con razón dicen, ¿quién podrá luchar contra ella? Él puede decir paz y allí termina el asunto. Para todo católico, que él diga no peleen, entonces ellos no pelean. Eso es todo. ¿Quién puede hacer lo que él hace? Nadie, correcto. Así que se maravillan al ver las grandes señales que él hace. Él puede poner fin a la guerra. La única cosa que tiene que hacer es decir, paren. Eso es todo. Pero ¿piensan ustedes que lo hará? De ninguna manera. Noten, eso lo muestra para que se matasen el uno al otro. Que se matasen el uno al otro. Su arco no tenía flechas cuando comenzó, pero con la espada sí pudo. Más adelante fue cuando mató y cambió de caballo blanco a caballo rojo. Igual, exactamente el diablo con su espada. 318. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, todos los que tomaren espada a espada perecerán. No vayan a pelear en contra. Ven, Jesús dijo eso aquella noche cuando Pedro sacó la espada. Ven, hagan como él, sigan adelante. Ahora recuerden, él tiene una espada y sale con ella en la mano, cabalgando sobre el caballo rojo y abriéndose camino por en medio de la sangre de todo aquel que no estuviere de acuerdo con él. ¿Ahora lo entienden? Amén. ¿Cuántos entienden lo que es ese sello? Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Porque todos los que tomaren a espada perecerán. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Este jinete y todos los súbditos de su reino, quienes han asesinado a través de las edades y derramado la sangre de los mártires y de los santos, ellos serán muertos por la espada de Jesucristo cuando él venga. Todos los que tomaran espada a espada perecerán. Ellos tomarán la espada de dogma y anticristo y acabaron por millones con los verdaderos adoradores a través de las edades. Y cuando Cristo venga con la espada, porque es su palabra que procede de su boca, él matará todo enemigo que encuentre por delante. ¿Lo creen? Matará al enemigo. Vamos a ver aquí en Apocalipsis por un momento. Veremos si soy yo el que digo eso o si lo dice la palabra. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Amén. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Oh, hermano, ven. Él ya había sido coronado por sus santos, ¿lo ven? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 323. Recuerden, no podemos, no conocemos eso, lo es. Y estaba vestido. Veamos, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado, no que es, sino que es llamado el Verbo de Dios. Porque él y la palabra es lo mismo, ven. Ahora noten, no dice sus nombres. Su nombre es llamado el Verbo de Dios. Conoce un solo nombre, ningún otro nombre. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso es la justicia de los santos, ven. Ahora fíjense, ¿qué dijo Jesús? Todos los que tomaren espada. Bien, jinete del caballo rojo, ¿de aquí a dónde viene el que toma espada? Quizás hayas tomado 68 millones a través de estas edades, desde entonces, quizás más. Pero Jesús dijo, el que tomare espada a espada perecerá.
Fíjense bien, de su boca sale una espada aguda. En Hebreos del capítulo 4 dice, la palabra de Dios es más penetrante a que toda espada de dos filos y que penetra hasta el tuétano de los huesos. ¿Qué más hace la palabra? Discierne los pensamientos del corazón. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Párrafo 327. Como impostores en contra de la palabra de Dios y por cuanto no co concordaban. Y esta cosa, Satanás colocó y unió sus poderes políticos que tenía y los poderes espirituales que tenía y formó una iglesia que abarca a toda nación. Y millones por millones, después de bajar de su caballo blanco y subir a su caballo rojo, tomó su espada, salió. Pero Dios dijo, con la misma cosa que él pervirtió o trató de pervertir por una enseñanza falsa, esa misma palabra se levantará en poder saliendo de los labios de Jesucristo y acabará con él y todo lo que esté por delante de él. Amén. Allí está el segundo sello. ¿Le aman? Amén. ¡Oh, qué cosa! Eso es así, dice el Señor. Alabado sea Dios. Si todas estas obras de revelación, otras revelaciones y visiones y demás cosas han pegado exactamente en él, en el blanco. ¿Y cuántos saben que ha sido así? Así ha sido. Levanten las manos. Centenares, todos aquí están con las manos alzadas. Correcto, así también será esto. Recuerden, así es. Oh, amigo, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Venga, crea en él. Si nunca lo ha hecho, no se tome el riesgo. No, no, si hay algo en su vida, amigo, aquí estamos. Algo está por suceder. Yo no sé por qué, no sé cuándo. Yo sé lo que va a suceder, pero no sé cuándo sucederá. Pero tiene que ser porque Él lo está revelando ahora mismo. Él no hace nada a menos que lo da a conocer. Amós 3:7. Él siempre lo da a conocer primero. Y Él prometió que estas cosas vendrían en los últimos días. Y al final de la séptima edad de la iglesia, cuando apareciera el mensajero, allí estaría. Sería revelado, esos sellos rotos serían revelados. Y aquí están. Ahora, eso es en el nombre del Señor. Amigos, créanlo. Sí, Señor. Salgan de Babilonia. Párrafo 332. Deseo decir algo antes de terminar, porque ya son las 9:30, es la hora justa. Billy y yo, cuando bajamos del avión en la India, en nuestro último viaje allí, yo estaba leyendo un periódico que había comprado, escrito en inglés, y decía, yo ya habrá cesado el terremoto. Los pájaros están regresando. Y luego dio los pormenores. Había sucedido algo muy raro. En la India no tienen las cercas tejidas como nosotros. Ellos recogen las piedras y de allí hacen sus cercos. Y de piedra también fabrican muchas de sus casas. Simplemente las colocan. Y allí en la India hace calor, porque casi todo el país, con la excepción de las partes montañosas, y por todo lo que es Calcuta y por allí aparece la gente tirada en la calle, pereciendo de hambre. Ahora, entonces construyen sus casas en torres. Las casas, construye él, el cerco está pegado allí, al lado de la casa, construyen la torre para su vivienda y la torre puede ser donde tienen el pozo. Lo han cavado para su ganado y cosas y alrededor corre el cerco. Y de repente algo comenzó a suceder. Los pajaritos, ustedes saben, se meten en esas piedras y forman sus nidos y crían sus pequeños y algo comenzó a suceder. Párrafo 337. Todos los días, cuando comenzaba el calor, el ganado se reunía a la sombra de estas paredes de piedra para refrescarse. Y todos los pajaritos viven en esos lugares. Y de repente,
todos esos pajaritos por alguna razón desconocida. Ahora, ustedes saben lo que dijimos el otro día con respecto a pajaritos. Ven, por alguna razón desconocida, todos volaron y se alejaron y no volvieron a sus nidos. Se fueron al campo y se quedaron en los árboles y donde pudieron y hasta en el suelo. El ganado no se arrimaba, las ovejas no se arrimaban. Se quedaron en el campo abierto y se arrimaron el uno al otro. Esa es una buena cosa hacer. Ellos sabían que algo estaba por suceder. Luego, de repente, hubo un terremoto y se desplomaron todas las paredes y los cercos y todo lo demás. Luego, los pajaritos comenzaron a regresar. No volvieron por unos 3 o 4 días. Luego comenzaron a regresar. Dijeron, pues ya habrán cesado los terremotos porque los pajaritos están regresando. ¿Por qué? ¿No cree usted que el mismo Dios que pudo hacer que entraran aquellos pájaros, ganado y demás animales al arca en los días de Noé, él es el mismo Dios que puede hacer que vuelvan a un lugar seguro hoy día? Correcto. Amén. Ahora, permítame decir algo. Hermanos, hay algo que está por suceder. Y todos estos tremendos muros eclesiásticos se van a caer y volverán allá y estarán en acuerdo porque lo harán tan cierto como estoy yo aquí parado. Hay una imagen a esa bestia, tan seguro como estoy parado aquí. Y esta nación la ha tomado, según la palabra del Señor. Escuchen bien, cuando presienten ese sentir raro, aléjense de esas murallas, aléjense, allí morirán, no lo hagan, salgan de allí, aléjense de todo eso, corran al lugar seguro tan pronto como puedan, pídanle misericordia a Dios, no se conforman con solo, pues mi papá fue metodista, así que me supongo que yo también, mi papá fue bautista, así seré yo, no hagan eso, no, no tomen ningún riesgo. No importa cuán sencillo y humilde parezca, es la palabra del Señor. Refúgiese en Jesucristo tan pronto como pueda y quédense allí hasta que Dios los llene con su Espíritu Santo, porque la hora viene cuando usted lo buscará y no lo hallará. Así que esté seguro de hallarlo. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento. Párrafo 346. Padre Celestial, oh, a veces, Señor. Me paro aquí y me pongo a temblar. Pienso en la hora horrible que se está aproximando. Y yo, no hay manera de detenerla. Ha sido predicho que vendría. Y he pensado, ¿por qué será que la gente no viene y escucha? ¿Y por qué no vienen y lo aceptan? Pero desde luego, yo sé que tú has dicho que no lo harán. Y así será. Pero si hay algunos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y cuando esos sellos son abiertos, ellos allí ven sus nombres y el Espíritu Santo les habla. Ellos vienen. No los podemos detener. Ninguno los puede detener. Nadie. Ellos de todas maneras vendrán porque tú lo estás guiando, como hiciste con aquellos pajaritos y las ovejas y el ganado. Tú eres Dios. Algún instinto que tienen aquellos animales que les hizo sentir que tenían que alejarse. Y si el instinto natural de los animales les pudo avisar y hacer huir del peligro, ¿qué no hará el Espíritu Santo a una iglesia que reclama ser llena de Él? Dios, ten misericordia de nosotros. Perdónanos a todos, Señor, de nuestros pecados. No es nuestra intención estar parado aquí en este púlpito y todas esas personas paradas alrededor de las paredes con sus piernas adoloridas, para luego irse y únicamente decir, pues eso suena muy bien. Señor, queremos hacer algo al respecto. Queremos que tú escudriñes nuestros corazones. Si hay algo errado, pues permite que lo sepamos ahora. Por favor, no dejes que llegamos hasta aquella hora. Allá, cuando será demasiado tarde, escudriñame, Señor, pruébame. Aquí estoy parado por la gracia de Dios, viendo allá la apertura de estos sellos y luego viniendo para decírselo a la gente. Cuando tú predijiste que sería de esta manera ya hace varias semanas y ahora, Padre, aquí está, aquí ante nosotros. Ahora, Señor, pruébame, escudriñame, escudriñame mi corazón.
Señor, no creemos. Deseamos que mires en nuestras vidas. Y si hay algo allí que no está bien, háblanos, Señor. Deseamos arreglarlo. Ahora mismo mientras fluye la fuente con la sangre preciosa. Ahora mismo mientras existe aquel cloro que puede limpiar nuestros pecados e incredulidad. Allí queremos sumergir nuestras almas. Toda nuestra incredulidad. Dios, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Quítanos eso. Deseamos recibir gracia arrebatadora. Deseamos estar dispuestos cuando ese trueno misterioso truene ya y la iglesia es levantada. Deseamos estar listos para recibirlo. Señor, concédelo. Pruébanos, Señor, por tu palabra. Permítenos mirar allí y si vemos que hemos fallado, Señor, si hubieran aquellos aquí que fueron bautizados en títulos, no conociendo nada acerca del bautismo verdadero, permite que yo sea tan fiel como fue Pablo. Cuando pasó por las regiones superiores y habiendo llegado a Éfeso, halló aquel grupo de discípulos gritando y gozándose en gran manera. Les hizo la pregunta: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos ni sabían que tal cosa existía. Él les dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos habían sido bautizados por aquel glorioso y santo profeta, pero apenas habían sido bautizados hacia el arrepentimiento. Entonces fueron rebautizados en el nombre de Jesucristo. Y Pablo les mandó que fueran bautizados de nuevo. Señor, a la luz de tu palabra. Yo mando a toda persona que no ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, que corra pronto a las aguas mientras tiene la oportunidad. Ustedes que no han sido llenos del Espíritu Santo, yo les mando en el nombre del Señor Jesucristo, caigan de rodillas y no se levanten hasta que el Espíritu Santo les haya santificado completamente y les haya llenado de su amor y su bondad, hasta que su alma esté satisfecha en la presencia de Dios y su deseo entero sea de servirle y de caminar por él y obrar con él en el resto de su vida. Concedo esto. Mi oración es que Dios le dé esta carga en el nombre de Jesucristo. Yo lo amo. Yo lo amo. Porque Él a mí me amó. ¿En verdad le aman? Bien, levanten sus manos. Y me compró la salvación allá en la cruz. Si hubieran aquellos que están sentados, que sienten en esta noche la necesidad de ser bautizados o necesitan el bautismo del Espíritu Santo, usted conoce su necesidad. Le ha sido revelado y usted desea ser recordado en oración. Ninguno de nosotros se lo podemos dar. Oh, sí, lo podemos bautizar, pero solo eso. No lo podemos dar al Espíritu Santo. Solamente Dios puede hacer eso. Pero usted siente su necesidad de que Dios está hablando a su corazón, de que usted lo necesita y usted quiere que le recordemos en oración. Puede ponerse de pie para conocerlo, para saber quién es. Dios le bendiga. Una necesidad, el Señor le bendiga. Me supongo que quizás hay unos 150 de pie, quizás más, si supiera, si pudiera verlos a todos. No sé cuántos habrá en los otros cuartos y afuera con las manos en alto, pero ustedes tienen una necesidad. Ahora oremos. Párrafo 359. Ahora. Ustedes que ven estas personas a su lado y ellos están de pie como testigos ante Cristo, Señor, te necesito, te necesito. Estoy confiando que soy uno de aquellos que en esta noche hallaré mi nombre allá detrás de ese sello, el cual fue colocado allí desde la fundación del mundo. Algo me tocó al corazón y Señor, aquí estoy parado. Soy yo. Me estás llamando. Quiero que me reveles mi nombre allá. Lléname y séllame en ti mismo por medio del Espíritu Santo. Ustedes que ya están sellados, quiero que se pongan de pie desde la vuelta y pongan sus manos sobre estos para orar por ellos. Sean seriamente sinceros. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, permite que el gran Espíritu Santo se mueva sobre esta congregación como un viento recio. Y llame a cada corazón presente, Señor, y envía el bautismo del Espíritu Santo sobre este pueblo y el agua está esperando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra
y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con la lectura de este segundo sello dentro de este gran tema, la revelación de los siete sellos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero ha abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de en el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144.000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que van. En el tiempo de la fiesta de expiación, el rebelde de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que van. Cuando el libro de redención se puso en escena, tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba
Amén, mis amados hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos estudiando en esta tarde y vamos a continuar compartiendo también la lectura de la revelación de los siete sellos. Y entramos en esta tarde al tercer sello. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 20 de marzo del año 1963. Iniciamos a compartir los primeros párrafos. Dice: Buenas noches, amigos. Pongámonos de pie por unos momentos para orar. Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, al oír ese precioso himno, estamos pensando, Señor, que tú estás cerca. Y rogamos, Señor, que nos recibas en esta noche como tus hijos, perdonándonos todos nuestros pecados y nuestros delitos, y dándonos de tus bendiciones, pues somos un pueblo necesitado. Y en esta gran hora en que ahora estamos viviendo, y vemos que cada año llega a ser más y más oscuro para el mundo. Y la venida del Señor se hace más y más brillante a medida que Él se revela en su palabra y en su manifestación. Hemos venido de nuevo en esta noche, Señor, para intentar en este culto y para pedir que nos abra, Señor, este tercer sello de este libro que nos sea dado a conocer para que nosotros sepamos qué hacer y cómo vivir y cómo ser mejores cristianos. Te ruego, Dios, que a cada incrédulo aquí en esta noche le hagas reconocer su necesidad de ti, concédelo. Y yo ruego, Padre Celestial, que todo cristiano nacido de nuevo reconozca que tiene que vivir más apegado que en el pasado, para que todos podamos estar en esa unidad de amor y fe cristiano. Concede que cada persona enferma en medio nuestro sea sanada, Señor. Ellos se dan cuenta de su necesidad de ti. Y Padre, yo ruego que bendigas todo lo que sea hecho dicho para tu honra y gloria. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 6. Bueno, nuevamente en esta noche nos hemos reunido otra vez para el miércoles de la semana y estamos confiando en esta noche en el Señor por un gran derramamiento de sus bendiciones sobre su palabra. Y hoy he estado estudiando como de costumbre y tratando de pensar de las cosas que serían más apropiadas para decir y la cosa cómo decirlas. Y luego, dependiendo del Señor para darme la interpretación y los significados de esta palabra que está escrita. Y estoy agradecido con Él por lo que ha hecho por nosotros durante la semana en la apertura de estos sellos. Y ahora, quizás sería bueno si el domingo por la mañana, ustedes saben, muchas veces no es nuestro deseo de ser malentendido, pero ustedes saben, uno, así sucede. Y así que quizás el domingo por la mañana, si todos los que tienen preguntas en sus mentes al respecto puedan escribirlas y entregarlas aquí en el escritorio el sábado por la noche, y así yo puedo verlas y entonces el domingo por la mañana yo trataré de contestarlas, Dios mediante. Yo pienso que eso será mejor de lo que estábamos planeando, porque a veces es malentendido, ustedes saben, y de esa manera sería mejor que yo enderezara estas cosas. Ustedes saben, sería lo que debe ser, porque a veces, ahora, alguien llamó hoy y dijo que llamó y deseaba saber si era cierto que cuando ocurre el rapto apenas habrá uno de Jeffersonville y uno de Nueva York y los demás del exterior. Así que pueden ver, es malentendido. Luego alguien dijo, si el Señor nos da el último sello el sábado en la noche, entonces Jesús estará aquí el domingo en la mañana. Ven. Así que es usted, es un... Ustedes ven, ustedes, no, eso no es así. Y ustedes, no es. Nosotros no sabemos. Si alguien le dice a usted que saben cuando él viene para comenzar, usted sabe que están errados, porque nadie sabe eso, pero queremos...
Pero querernos vivir hoy como si fuera ahora mismo. Por un momento voy a darles un nuevo enfoque. Así que prepárense. Yo creo que Jesús vendrá dentro de, en menos de 3 minutos. Desde ahora mismo, según su tiempo. ¿Saben cuánto tiempo sería eso? Como 35 años. Ven, porque en el 1000 años son como un solo día. Ven. Así que cuando escuchen cada, acá donde el apóstol dijo, el tiempo está a la mano, acá, el tiempo está a la mano. El apóstol lo dijo en Apocalipsis. ¿Saben cuánto tiene hace que dijo eso? No ha sido, eso fue apenas ayer con Dios. No han pasado ni 2 días. Y vean, si son tres minutos, si faltan menos de 3 minutos para su venida, eso sería como 30 años para nosotros, o algo por el estilo. Y vean cómo lo que serían 3 minutos para él ya se está levantando para venir. Así que nosotros, ustedes, a veces cuando uno lee aquí, él está hablando en términos de la palabra, no en términos nuestros. Párrafo 13. Y luego, si yo supiera que él viene mañana por la noche, mañana por la noche, mañana yo estudiaría y le pediría que me diera el mensaje del cuarto sello. Y yo vendría aquí para predicarlo. Igual, ven, yo quiero estar haciendo cada día lo que debería estar haciendo, si él viene. Y no conozco un mejor lugar que el ser hallado, sino aquí mismo, en mi puesto del deber. Ven. En el puesto del deber, así que seguimos laborando hasta que Él venga. Algunas veces cuando leemos, y ahora tengan mucho cuidado, y cuando ustedes leen, obtienen las cintas, escuchen con mucho cuidado, porque en las cintas se puede captar bien, porque han estado revisando las cintas y están bien claras, así que allí pueden captar todo mejor. Ahora, confío que todos están enamorados de Cristo en esta noche. Todos amándole. Les quiero decir esto, que a veces lo que confunde a la gente es que alguien entra y no oyó la primera parte del culto. Entonces entran y oyen que uno se refiere a algo que se dijo antes y toman eso, lo que se dijo, sin oír la primera parte. Entonces se les forma la confusión. Y ellos en verdad piensan que algo fue dicho de otra manera cuando no fue así. Así que si ustedes tienen una pregunta que no entienden, apúntelo en un papel, entréguelo en cualquier tiempo de aquí al sábado en la noche y trataré el domingo por la mañana, si es algo que les es un poco desconcertante. Y ustedes dicen, pues me pregunto, ¿qué significa esto aquí? No lo capté. Ustedes entienden lo que quiero decir. Entonces trataré de respondérselos el domingo por la mañana, Dios mediante. Ahora, en esta noche vamos a leer nuevamente de esta palabra bendita en el capítulo 6 y estamos comenzando en esta noche con el tercer sello. Y eso está en el versículo 5, los versículos 5 y 6. Párrafo 19. Y mañana terminamos con el cuarto jinete, el caballo blanco, el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo. Y quiero decir esto, que cada vez, aún en esta mañana, como yo me levanto muy, muy temprano y me pongo a orar antes de que las cosas comiencen a moverse y sigo así en oración durante el día. Pero hoy en la mañana, muy temprano, el Espíritu Santo vino a donde yo estaba. Y así, tan claro como cualquier cosa, yo vi que se abrió este otro sello. Exactamente. Ahora, Él me escucha, lo sé. Y estoy sumamente agradecido. Ahora recuerden, hay algo que está sucediendo, que confío que lo estén captando. Ven, ven, que hay algo que está sucediendo. Deseo probar a esta iglesia en una sola ocasión para ver si realmente pueden captar algo antes que realmente suceda. Ahora, recuerden, recuerden lo que les he dicho. Y ahora, que el Señor nos ayude. Párrafo 22. Ahora en el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, repasemos esto por unos momentos sobre los sellos que ya hemos visto, porque así como con las edades de la iglesia, pues tratamos de dar un repaso para que puedan, que queden como entrelazados, a tal grado que ustedes pueden, así es como están realmente las edades en las escrituras. Una se extiende sobre otra de esa manera, es como subiendo una escalera, más bien subiendo una grada, una bajando a la otra, y volviendo de esa manera al subir usted un escalón. Y ahora, estos sellos, el libro de redención sellado. ¿Todos entienden eso? Y este libro está sellado con 7 sellos. Es un libro sellado con 7 sellos. Ven. Y ahora recuerden cómo les formé el cuadro y lo tomé de Jeremías y otras partes. Ahora, cuando hubieron, escribían así de esta manera, en manuscrito o papel, o no era papel, pero era una piel. Y luego lo enrollaban de esta manera. Ahora eso. Y luego la parte posterior se dejaba de esta manera. Y eso indica en el contenido. Luego el siguiente tomaba la misma posición y se enrollaba de la misma manera. Se enrollaba así. Y luego aquí al final se rompía de esta manera y se dejaba otra. Pues ese era el libro sellado con 7 sellos. Ahora, nosotros no hemos tenido libros de este tipo sino hasta hace poco. Los libros en la antigüedad eran pergaminos, pieles enrolladas. Estaban enrolladas y cuando deseaban cierto tema, por ejemplo, si la Biblia fuera enrollada y ustedes quisieran leer en el libro de Isaías, buscaría a Isaías y lo desenrollaría de esta manera para leer. Y esto aquí es un libro de redención sellado con 7 sellos. Y ahora hallamos en el Cordero, hallamos que el Cordero sale, toma el libro de la mano del que estaba sentado sobre el trono y rompe los sellos. Y desata aquello, desata los sellos para el pueblo. Y los cuatro seres vivientes sentados allí, los cuales vimos en las edades de la iglesia, uno los mira a través de todas las escrituras y son los que anuncian la apertura de estos sellos. Ahora lo vemos como un libro de redención. Luego volvimos para ver el pariente redentor y le estudiamos para ver cuál era su obra. Y por todos estos años, Cristo ha estado haciendo la obra del pariente redentor. Todos los que entienden eso, digan amén. Él ha estado haciendo la obra del pariente redentor. Pero vendrá el tiempo cuando la obra de redención cesará. Cesará, perdón. Y cuando cese la obra redentora, entonces Él deja el trono de Dios, donde ahora está sentado. Pero ese no es su trono. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Ese no es su trono, ese pertenece a Dios, el Espíritu. No pertenece a Cristo, el Cordero. Él es el Dios encarnado, ven, el cual es el mismo Dios hecho carne. Ahora Él se levanta del asiento. Primero había salido el anuncio. ¿Quién puede venir y tomar ese libro de redención? Ven, porque todo el plan de la redención, desde Adán y todo lo que Adán perdió, no había nada perdido hasta Adán. Y después de Adán, en la tierra todo estaba perdido. Y todo en la creación en la tierra se perdió. Y con Adán todo cayó. Cruzó el abismo de manera que nadie podía regresar. No había manera. Cuando el hombre pecó, no se dejó una manera para poder regresar. Y luego cuando se hizo esta pregunta, Juan el Revelador, ¿qué?
El profeta Juan estaba en la visión y lo vio. Y no había ningún hombre en el cielo, ningún hombre en la tierra, ningún hombre debajo de la tierra, ni nadie que fuera digno de mirar el libro. Bien, piénsenlo bien. Luego el cordero pasa adelante y él toma el libro. Ahora, a Juan se le pidió que no llorase más. Él dijo: He aquí que el león de la tribu de Judá ha prevalecido y él puede tomar el libro y abrirlo. Así que él volteó para ver un león y vio un cordero. El anciano llamó y dijo: Un león ha prevalecido. Pero cuando él vino y miró, era un cordero que venía saliendo del trono. Ahora, él no había notado eso antes. ¿Por qué? Él había estado allá atrás haciendo su trabajo de mediador, porque él estaba sangrando a favor del pueblo, intercediendo por el pueblo hasta que entrara la última alma que había sido puesta en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Habrá un cierto número y no más. Eso es todo. Los demás no tendrán ni el deseo de entrar. Ellos no tienen ningún deseo de entrar. Así que entonces, cuando entre esa última alma, entonces termina el tiempo de la redención. Gloria a Dios. Entonces el Cordero viene para reclamar sus derechos tocante a lo que él ha redimido. Y eso es toda la creación. La tierra y todo le pertenece a él. Ven, él lo ha redimido con su propia sangre. Y cuando él vino para tomar este libro, para abrirlo, pues ellos estaban. Juan cesó de llorar. Él miró y este cordero era un cordero inmolado. Ya había sido sacrificado, pero ahora estaba vivo nuevamente. Y hallamos que un cordero inmolado es un cordero todo sangriento, sangrando por todas partes. Ha sido sacrificado. Y después de inmolado, había resucitado. Estaba sentado en el trono, así detrás del trono, intercediendo por todas aquellas almas que habrían de venir. Luego, cuando el último estuviera presente y fuese completado, Dios todavía tenía el libro de la redención. Ven, por ahora Él está haciendo la obra del pariente. Párrafo 36. Como cuando vos fue allá y Ruth estaba sentada allí esperando hasta que vos, quiero decir vos, hizo la obra del pariente redentor. Ustedes recuerdan cuando prediqué sobre eso no hace mucho. Ruth espigando, Ruth haciendo lo que hizo y así sucesivamente. Y lo último fue Ruth esperando. ¿Recuerdan cómo tipificamos eso con la iglesia? Mientras vos fue para hacer su obra de pariente redentor, él lo hizo, se quitó el zapato e hizo testimonio y redimió a Noemí y por esa vía obtuvo a Ruth. Así que Ruth simplemente estaba esperando porque ya había obrado. Ella había hecho todas estas otras cosas, pero ahora estaba esperando. Y entonces cuando la iglesia está esperando y reposando, muchos de ellos, la mayoría de ellos en el polvo de la tierra, mientras él está haciendo su obra de pariente redentor, ahora el mundo va de mal en peor y el pecado se está amontonando y la enfermedad y los problemas y la muerte y el dolor. Los hombres y las mujeres impías mueren a diario. El cáncer se los come y tantas otras cosas, cuando no pueden apropiarse de suficiente fe para extender la mano y agarrarse del remedio. Párrafo 38. Ahora noten, pero cuando todo hubo terminado, después que hubo terminado su obra de intercesión, él sale y toma el libro de la mano de aquel. Y luego Juan y todo lo que estaba en el cielo y comenzaron las almas debajo del altar comenzaron a clamar
Esto lo veremos de nuevo en el sexto sello. ¿Y cómo se regocijaron? Y los ancianos se postraron y derramaron las oraciones de los santos. Y las almas debajo del altar clamaron, digno eres porque nos has redimido para Dios. Y vamos a volver a la tierra para vivir como reyes y sacerdotes. Oh, hubo un gran. Y Juan dijo, todos en el cielo y todos debajo de la tierra y todos le oyeron alabando a Dios al respecto. Ustedes saben, Juan sin duda halló su nombre escrito allí todo ese tiempo. Entonces él dijo, él es digno de tomar el libro de la redención. Ahora ya no le pertenece al juez, sino que le pertenece al Redentor. Y él ya ha hecho la obra de redención. Ahora, él le va a mostrar a la iglesia lo que ha hecho. Amén. Ven. Entonces él simplemente toma. Pero el libro está cerrado. Nadie sabía nada. Sabían que era un libro de redención allí encima, pero habría de ser revelado en los últimos días. De acuerdo a Apocalipsis 10, al séptimo ángel se le ha de dar el mensaje de eso. Porque dice que en el tiempo de la séptima edad de la iglesia, el séptimo ángel, cuando él suene la trompeta, todos los misterios de Dios debieran ser consumados para el tiempo de su sonar. Luego, después de que es revelado el ángel bajo el cielo, el cual es Cristo, ahora recuerden, este ángel está sobre la tierra, un mensajero. Cristo desciende. Lo podemos ver en el capítulo 10 de Apocalipsis. Pone un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, con el arco iris sobre su cabeza, ojos como sus pies como fuego y demás. Y él levanta la mano derecha y jura por el que vive por los siglos de los siglos sobre el trono y que el tiempo no será más. Y cuando él jura, siete truenos emiten sus voces. Y el que escribía, Juan, quien fue alzado, debía de escribir todo lo que viera. Comenzó a escribirlo. Él le dijo, no lo escribas. ¿Por qué? No escribas eso. Es algo. Él dijo, séllalo. ¿En qué? Séllalo. No lo digas. Ven. Debe ser revelado, pero ni está escrito en la palabra. Gloria a Dios. Y luego, cuando él comenzó a abrir los sellos, hallamos que todo era enigmático. Ven, cuando abrió el primer sello, él pensó, ahora aquí va a decir, y sucederá que tal y tal tomará el trono y este hará esto y aquel hará aquello. Pero cuando ocurrió, allí salió un jinete sobre un caballo blanco. Pues él tenía un arco en la mano. Y después de un tiempo se le dio una corona. Eso fue todo. Y el cordero volvió y abrió otro sello y salió un jinete sobre un caballo rojo. Y a este le fue dado una espada con la cual haría guerra. Y se le dio gran poder y el quitar la paz de la tierra. Y haría que se matasen los unos a los otros. Eso era algo como todavía era algo misterioso cuando él lo abrió, ¿verdad? Y luego continúa y dice, en el día justo antes de estos siete truenos, todos los misterios de aquí serán revelados. Párrafo 48. Ahora miren, luego hallamos como hemos estado estudiando, que a través de las edades hemos tenido reformadores, no profetas. Reformadores, y cada oficio tiene su propia labor. Así como uno que es un operador de teléfonos, no es precisamente un electricista. Puede ser que él haga algún trabajo eléctrico, y por ejemplo, si un hombre trabaja en el tendido de los cables eléctricos, pues él ciertamente, el otro que trabaja escarbando con la pala y no tiene experiencia con los cables, mejor es que no le toque los cables. Pero quizás él pueda hacer un pequeño remiendo o algo. Pero cuando la cosa verdadera debe ser revelada en el último día,
En la última parte de la iglesia, entonces es cuando Dios ha dicho que Él lo mandaría de acuerdo a las escrituras. Y ya lo hemos estudiado detalladamente, que Él predijo que el espíritu de Elías volvería en alguna persona. Ahora, yo pienso que eso se ha hecho demasiado claro. Y nosotros, y estamos esperando que eso suceda, en alguna parte, que se levante una persona ungida en los últimos días. Ahora, oirán de muchos fanáticos y tantas otras cosas, pero eso solamente es es el diablo procurando desvirtuar lo verdadero cuando aparezca. Ven, pero será correctamente identificado. Ustedes conocen lo que fue Elías. Fíjense bien en eso y lo sabrán. Luego cuando él, ahora, los escogidos sabrán. Párrafo 51. No los demás. Ellos no lo reconocerán, lo pasarán por alto completamente. Como hemos estudiado todo eso y mostramos cómo fue que pasaron por alto a Juan, cómo pasaron por alto a Elías, cómo pasaron por alto a Jesús y cómo pasaron por alto a todos los demás. Y ahora harán lo mismo porque la Biblia dice que lo harían. Ven, entonces en ese tiempo será algo muy humilde. Será tan sencillo. Eso será lo que hará que la gente sea parte de ello. Es demasiado sencillo para ellos. Hallamos que siempre cuando la gente llegue a ser educada y sabia y conocen tanto, entonces simplemente esa es la clase de persona que lo pasa por alto. Ustedes lo saben, ven. Jesús nunca tomó a esa clase de gente para ser sus discípulos. Él tomó personas sin educación, pescadores y gente que no estaba asociada con sus iglesias y cosas. Escogió a hombres comunes como agricultores, pescadores y cobradores de impuestos y demás para hacer su obra. Ven, porque ellos saben que no son nada y entonces Él puede hacer algo de ellos. Mientras se mantienen sabiendo que no son nada, entonces Dios puede obrar. Amén. Párrafo 53. Pero cuando comienzan a pensar que saben algo, entonces la Biblia dice, no sabes nada de lo que debes saber. Pues hallamos esas cosas y así que vemos esas cosas. Y ahora hallamos que estos misterios deben ser revelados. ¿Y por qué sería que estos otros hombres como Lutero, Wesley y esos grandes reformadores que trajeron justificación, santificación, la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo y estas cosas, por qué fue que no pudieron captar estos mensajes? Porque no lo captaron ellos, porque fueron reformadores. Ven. Como también lo podemos ver desde el otro extremo, habían personas que vinieron a la escena que recibirán autoridad como reyes, pero no eran reyes. Ven, ven, uno tiene que notar bien la terminología de la Biblia en todas las cosas. Ven, ahora noten. Pero esto, la razón de todas las cosas inconclusas, la parte misteriosa en cuanto a la justificación, la parte misteriosa de la santificación y la parte misteriosa del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué? ¿Qué clase de Eva? ¿Se comió una manzana o fue una granada o algo más? Ven, ¿qué fue la simiente de la serpiente? El bautismo. ¿Es correcto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo o en el nombre del Señor Jesucristo? Y así hay centenares de estas cosas que fueron dejadas sin concluir. Ven. Y en la última hora, esta persona debe aparecer para revelar la cosa. Pueden ver y tomar las escrituras. Será correctamente identificado. Vean. Sí, Señor. Y ahora no será una cosa más grande. Aquí en la Biblia pareciera como que sería algo tremendo. ¿Cuánto más grande fue cuando Juan debiera aparecer allá para bautizar? Piénselo bien. Los profetas allá atrás, desde Isaías, Malaquías y todos aquellos, hablaron de él. Y cuando debiera venir, y cuando vino, era una persona allí sola, sin educación, muy barbudo y cabello sin peinar que pareciera un gusano peludo. Y vestido con un pedazo de cuero de oveja.
sin ninguna educación. No fue a la escuela ni un día de su vida, hasta donde sabemos. Ven, salió del desierto y ni siquiera le dieron la bienvenida al púlpito. Y se paró allá en la ribera del río Jordán y llamó a la gente que se arrepintiera. ¿Pueden imaginarse tal cosa? La Biblia dice que todo sería tan grande en ese día, a tal grado que todo valle sería alzado y todo monte y collado será bajado. ¡Sí, Señor! Y lo áspero sería allanado. Párrafo 60. Pues yo puedo imaginarme verlos a todos ellos allá pensando que Juan vendría, siendo el gran precursor de Cristo, que tomaría todo el desierto y lo aplanaría y lo sembraría de grama nuevamente. ¡Ven! Oh, me imagino que lo tenían todo calculado, igual como lo tienen hoy día. Pero Juan tan humilde que aún los mismos apóstoles lo pasaron por alto. Ellos dijeron, ¿por qué dicen las escrituras si él? Ahora vamos a subir a Jerusalén para ser ofrecido. ¿Por qué dicen las escrituras que Elías tiene que venir primero? Él dijo, él ya vino y no le conocieron y con el Hijo del Hombre harán igual. Pero Juan, dijo él, hizo exactamente lo que estaba escrito de él. Y ellos hicieron con él exactamente lo que debían hacer. Y dijo, así también tiene que sufrir el Hijo del Hombre. Pues yo me supongo que ni la tercera parte de la raza judía supo que Jesucristo estaba sobre la tierra. No, probablemente oyeron algo de algún fanático por allí en alguna parte, pero no le prestaron atención. Siguieron por su camino. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. San Juan 11:11. Perdón, 1:11. Allí es donde yo creo que aún ahora allí no dice que él vendría secretamente. Párrafo 64. Pero el rapto sí será un secreto. Entonces sí fue tan secreto cuando él vino. Entonces, ¿cuánto más desconocido será el rapto? Ven, no lo sabrán. De repente dirán, pues yo creí que íbamos a tener un rapto. Y ahora todo este juicio que tenemos sobre la tierra, él dirá, ya ocurrió y no lo supieron. Ven, será de tal forma como un ladrón en la noche. Como un libro que leí en una ocasión. ¿Cómo se llamaba? Romeo y Julieta. Así se llama, o algo parecido. Él, de alguna manera, arrimó una escalera a la casa. Se me olvida, ya hace tanto tiempo. Y vino, tomó su para secarla de noche. Ahora, así es como ocurrirá. Y se habrá ido. ¿No será que mandarán a unos ángeles con palas para abrir las tumbas? La Biblia dice que seremos cambiados aún antes que usted pueda abrir y cerrar sus ojos. Solo un pestañeo habrá ocurrido. Así de rápido, dirán, alguien desapareció. Pues me imagino que si investigáramos hoy mismo por todo el mundo, desaparecen 500 personas cada día y no se sabe nada al respecto. Simplemente desaparecen, pues no serán muchos los que se irán en ese rapto. Ahora, no quiero asustarles. Y yo no pienso que yo sea de esa manera, pero simplemente quiero decirles lo que él dijo, y ustedes ya lo saben. ¿Cómo fue en los días de Noé? Cuando ocho almas fueron salvas por agua, fueron ocho almas de entre todo el mundo que se salvaron por el agua. Ahora usted dirá, ¿qué cosa? No hay ni una para qué hacer esfuerzo. Eso muestra que usted no tiene la clase de fe que se requiere. Si solo habrá uno salvo, ese seré yo. Porque yo creo, ven, así es como usted quiere creerlo. Seré yo, seguro. Yo quiero vivir tan cerca de él que pueda estar seguro de que él me llevará a mí cuando venga. Yo lo creo, correcto. Si todos los demás no lo logran, yo estaré allá por su gracia, porque él me lo prometió y yo sé que estaré allí porque él no puede mentir. Y sé que mi alma y mi vida dan testimonio y trato de vivir diariamente como si él ya viene. Así que yo seré esa persona. Así es como debe usted sentirse. Si son ocho, yo seré uno de los ocho. Si son 500, yo seré uno de esos 500. No puedo responder por los demás.
Pero yo quiero ser uno de los 500, ven, así es como lo deben recordar, ven. Párrafo 72. Y si usted no lo recuerda de esa manera, algo está mal con su fe. Ve, es que usted aún no está seguro de que usted está a salvo. Usted solo está atinando. No haga eso. Muy bien. No vamos a llegar al sello, ¿verdad? Muy bien. Deseo cada noche. No sé si les moleste que tome el tiempo. Podríamos salir un poco más temprano. No hay mucha. En la revelación de estos sellos, recuerden que en realidad apenas es un solo versículo. El primero da el anuncio. Luego el segundo versículo, casi todos los comentaristas y demás, a leerlos o leyendo sus pensamientos. Y yo siempre he creído casi igual a todos ellos, que el primer jinete era la iglesia primitiva. Pero cuando el Espíritu Santo lo reveló, fue absolutamente contrario a eso. Así que lo que hace simplemente muestra lo que es y luego yo me esfuerzo. Párrafo 75. Ahora, para mí esto es sumamente sagrado. Por eso prefiero dar respuesta a estas preguntas y vamos todos a entenderlo claramente. Y también en las grabaciones para que puedan entender. Ven, cada noche trato de hablar de lo anterior para que así la gente llegan aquí apuradamente y empujando. Y no deben hacer esas cosas, ven. Pero al hacerlo, pues son seres humanos y aquí adentro hace mucho calor y están inquietos. Pero se han portado muy, muy bien. El mejor comportamiento que he visto entre la gente en el tabernáculo ha sido durante esta serie de cultos. Se han sentado quietamente y las madres sacando a los niños allá al cuarto cuando lloran y todo ha estado muy bien en orden. Pero trato de repasar lo anterior hasta cuando siento la unción del Espíritu sobre mí para hablar estas palabras, para hablar lo que me ha sido revelado. Y luego cuando estoy hablando, si he cometido algún error, seguramente que Él me lo corregirá aquí ante toda la congregación. Yo así lo deseo. Yo quiero que la cosa sea correcta. No hay por qué tomar lo que nos imaginamos. Hay algo correcto y eso es lo que deseamos. Deseamos que Dios nos dé lo que es correcto. Amén. Así que vimos estos jinetes a medida que aparecieron. El primer caballo nos damos cuenta que ese fue el anticristo que salió. Y luego anoche vimos que el mismo individuo que salió como el anticristo en el caballo blanco, anoche lo vimos con una espada, cabalgando y matando gente. Ahora, siempre hay lo natural y lo espiritual. Y para el beneficio de la iglesia, quiero tipificar esto antes de llegar a la apertura de este sello. Lo que Él me ha dado, lo tengo apuntado aquí. Tengo varias escrituras apuntadas, 7 u 8 páginas a las cuales estaré refiriendo. Noten, quiero presentar un tipo de la iglesia y presentarlo tan claro que tendrán que verlo. Bien, ahora. Había una novia natural en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan de los de anoche? Esa novia natural era la amada de Adán, que todavía no era su esposa porque todavía no la había conocido como esposa. Igual que María era la esposa de José, pero él todavía no la había conocido. Se halló que había concebido. Ven. Ahora, antes de Adán conocer a su esposa, ella era simplemente su novia. Muy bien. Y hallamos que Dios, ella cayó en el huerto del Edén porque falló en mantenerse con la palabra de Dios. Ahora, él sabía que Satanás estaría suelto entre ellos y por eso se le dio un lugar donde podían mantenerse. Los fortificó. Bien, ¿quién aparte de Dios podrá conocer un mejor lugar para estar fortificado siendo que esté interesado en el cuidado de sus propios hijos? Si yo deseaba cuidar de mi hijo José, pues hermano, todo, y yo supiera que su vida dependiera de este cuidado, pues yo fuera capaz de hacerlo, pues si lo necesario fuera una pared de hierro y concreto de 40 pies de espesor, eso yo la haría de 90 pies para estar más seguro. Y si yo puedo pensar así de mi hijo, hijito, lo cual si su vida mortal se pierde, yo creo que siendo un niñito sería salvo. Entonces, ¿cuánto más le es para Dios para con su hijo que se perdería eternamente? ¿Detrás de qué los debería colocar?
los colocó detrás de su palabra. Mientras usted está en esa palabra, usted allí está seguro. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. San Juan 15, 7. Eso es la palabra. Así que Eva andaba caminando por el huerto y se encontró con la serpiente, un individuo muy astuto y sabio. Y ella, luego él comenzó. Ahora, él estaba del otro lado. Dios vive, mora y obra en humildad, nunca de ninguna otra manera. Ven, entonces por allí iba caminando esta dama tan humilde, cuando de repente apareció Satanás como un individuo muy sabio y astuto y quería venderle su programa. Mientras, no importaba cuánto Satanás estuviera por allí, mientras ella se mantenía detrás de esta palabra, ella estaba bien. Ven, así que dejen que Satanás haga lo que quiera hacer. Usted quédese con la palabra. No importa nada. Si él dice, usted está enfermo, por su llaga fui sanado, pero tú vas a morir. Él me levantará nuevamente. Él lo ha prometido. Vean, quédense detrás de la palabra. Eso es todo. Cristo mismo se refugió en la palabra. Escrito está. Ven, ahora quédense detrás de la palabra. Pero Eva comenzó a descuidarse, pero no se descuidó por completo. Se descuidó con una sola frase, y eso es lo que Satanás quería que hiciera. Él la sacó de detrás de la promesa de Dios por medio del razonamiento. Nunca trate de razonar la palabra de Dios, simplemente créala. Bien, entonces dio el paso y se salió de allí. Y antes que Adán lo conociera como esposa, ya ella había sido manchada por Satanás. Y han notado, Cristo hizo lo mismo, exactamente. Ahora, para redimir, Dios tuvo que llegar allí primero. ¿Lo han notado? María, antes que ella llegara a José, el Espíritu Santo ya había llegado. Amén. Ven, que allí vino el Redentor. De allí vino el Redentor. Párrafo 95. Ahora noten, la mujer natural cayó y Dios hizo provisión para que fuera redimida. Aunque ella había caído, Él proveyó camino. Ahora, esa fue la primera esposa terrenal. Ella cayó antes de que su esposo y ella se casaran. Ella cayó por medio del razonamiento en vez de quedarse con la palabra. Ella cayó. Y cayó a muerte, separación eterna. Y juntamente con ella se llevó a su esposo y todo lo demás que había sobre la tierra. ¡Ella cayó! Ahora, pero Dios, lleno de misericordia, hizo un camino para redimir a esa mujer. Y le hizo la promesa, diciéndole de que en tiempo futuro, la palabra verdadera vendría a ella nuevamente. La palabra verdadera le sería dada a conocer a ella. Ahora recuerden eso bien, porque Él prometió a Cristo a través de la mujer. Y Cristo es la palabra. En San Juan 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios moró con nosotros en carne. Él era la palabra. Antes de ser una palabra, es un pensamiento. Y un pensamiento tiene que ser creado. Bien. Así que los pensamientos de Dios llegaron a ser creación cuando fueron hablados por medio de una palabra. Eso es cuando Él se lo presenta a usted como un pensamiento, el pensamiento de Él, y le es revelado a usted, pero todavía es un pensamiento hasta que usted lo hable. Amén. Por eso es que Moisés salió a orar. A su derredor estaba esa columna de fuego que le dijo: Ve, alza tu vara hacia el oriente y llama a las moscas. No había nada de moscas, pero él salió allí y él alzó la vara y dijo: Vengan las moscas. Todavía no había ni una mosca. Él regresó, pero las palabras, el pensamiento de Dios ya había sido hablado. Es una palabra y ahora tiene que suceder. Ahora, ¿no pueden ver dónde dijo Jesús? Si le dijereis a este monte, no, si yo dijere, más bien, si le dijereis a este monte, quítate. Entonces en los días de Moisés, me imagino, de repente apareció por allí una tremenda mosca verde.
Y después de un rato había más de 2 kilos de moscas por cada metro cuadrado. ¿Ven? ¿De dónde vinieron? Dios las creó. No pueden ver que, si Dios lo quiere hacer así, Él puede destruir el mundo entero en esta misma noche con mosquitos. Pues Él podría poner tantos mosquitos sobre la Tierra hasta llegar a la Luna. Lo único que se necesita es que Él diga, aparezcan mosquitos de aquí a la Luna. Y en eso se acabaría el asunto. No habría nada de química, solamente empezarían a creer y crecer. Y ven, crecer y crecer, perdón. Él puede hacer lo que quiere, porque es Dios el creador, solo tiene que hablar. Correcto, Él es el creador. Ahora, si nosotros solamente pudiéramos darnos cuenta de qué tan grande Él es, ven, Él hace lo que quiere. Él está sentado allá contemplando toda la gente, estos profesores tan sabios. No hay Dios. ¿Y cuánto más? Todo está nuevamente como fue en el tiempo de Babel. Entonces notamos que Dios le dijo a Eva que después de cierto tiempo la palabra volvería a ti. Ahora, ¿cómo fue que cayó Eva? Deseo que mi clase lo diga. ¿De dónde fue que cayó? ¿De dónde fue que cayó Eva? De la palabra. ¿Correcto? Amén. La palabra. Y Dios dijo que haría una manera para redimirla de regreso a la palabra de nuevo. Bien. Después de un cierto tiempo, la palabra le sería dada a conocer a ella. Muy bien. La palabra vendría para un solo propósito. Pongan mucha atención a lo que estoy diciendo. La palabra vendría a ella para un solo propósito. Eso sería para redención. Muy bien. Párrafo 108. Pero hasta entonces ella tendría un sustituto que le serviría hasta que llegase el tiempo para la palabra original. Ahora, entiendan claramente, entiende claramente. Amén. Ven. Él le dijo que vendría la palabra nuevamente a ella, pero mientras llegaba ese tiempo, Él le dio un sustituto. Así que una ofrenda que ofrecer, le dio una ofrenda que ofrecer, un sustituto para aquella sangre. Ahora, esta sangre era de corderos, carneros y machos cabríos y otras cosas, pero no le quitaba su pecado a ella, ¿ven? Solamente le cubría a ella su pecado. De ninguna manera le quitaba el pecado, lo cubría, porque era sangre animal y en la sangre del animal está la vida del animal. Era un sustituto hasta cuando la real. Prepárense bien. La verdadera sangre humana, hablando en términos humanos, llegó a ser encarnada. Dios, sin el sexo, virgen, el nacimiento a través de la virgen produjo eso. Ahora, la palabra de Dios, la promesa, llegó a ser sangre y se encarnó en la persona de Jesucristo. El Salvador tenían la sangre de corderos, carneros y demás. Pero esperen, aquí Dios hizo la promesa, diciendo que eso estaría allí cuando viniere. La simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Ahora, si su simiente hubiera procedido de Adán o como le había sido de la serpiente, entonces todavía sería simiente pecaminosa. Por eso es que Juan lloró. Es que no había nadie, ningún hombre. Todos estaban del otro lado del abismo. Pero venía el tiempo cuando la sangre sustitutiva de animales sería anulada. Cuando vendría la verdadera sangre encarnada, Dios hecho carne y sangre. La Biblia así dice en Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Correcto. El nacimiento a través de la vida produjo eso. Párrafo 113. Ahora, la sangre de corderos y cabritos cubrió el pecado, pero no lo pudo quitar, por cuanto era sangre de animal. Pero eso estaba bien, era un sustituto. Pero ellos de verdad se acostumbraron a ese sustituto y así continuaron. Se manifestó en Jesucristo la verdadera palabra prometida, el cual probó ser el Hijo del gran Dios creador y se vindicó a sí mismo al ser la palabra viviente de Dios. ¡Qué cosa más tremenda!
Él probó que él era. Él podía hablar cosas de existencia. No hay humano, ni nada en el mundo que pudiera hacer esto. No hay nada sobre la tierra que puede crear, sino Dios. El diablo no puede crear. Él es un pervertido de lo que ya ha sido creado. Pero él no puede crear. El pecado no es otra cosa, sino la justicia pervertida. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Qué es una mentira? Es la verdad mal representada. Ven. ¿Qué es un adulterio? El acto legal y correcto, pero pervertido. Todo en cuanto al pecado, el pecado no es más que la verdad pervertida. Él no puede crear. Pero cuando vino Cristo, probó que Él era el creador. Allí estaba la sangre que había sido prometida. Ahora, si desean leer eso, abramos allí por un momento. De todas maneras, vamos a tomar el tiempo con esto en esta noche. Yo me pone muy nervioso, ustedes saben. Pienso que todos desean salir para sus casas, así que es la, creo, la congregación responde, no. Ahora abramos en Hechos, segunda gracias, y solamente Hechos 2 y hallaremos si esto es correcto o no. Sí, él probó que era Dios. Muy bien, Hechos 2. Ahora, veamos aquí en el versículo 22, Pedro hablando en el día de Pentecostés, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón apropiado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Varón aprobado que era Dios entre vosotros. Por virtud de las mismas cosas que hizo, probó que él era. Allí estaba Pedro parado ante el Sanedrín, diciéndoles. Nicodemo reconoció lo mismo. Él dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque ningún hombre podría hacer estas cosas a menos que viniera de Dios. Ven, ellos lo sabían, pero ¿por qué? Ahora, fíjense bien. Ahora, a Eva le fue prometido esto, pero cuando aquella novia siguió y rechazó cuando la verdadera palabra le llegó, así que la mujer rehusó reconocer, o sea, la novia hebrea. Ella era la novia de Dios. Él le dio carta de divorcio, ¿correcto? Ella era la novia de Dios. Usted dirá, pero todavía no estaban casados. Correcto. Pero José iba a repudiar a María antes. Iba a repudiar a María antes de casarse. Bien, estaba comprometida con ella. Y cuando él vino y la palabra que había prometido vino para la boda. Él la halló envuelta en los sustitutos a tal grado que ella no quiso aceptar la promesa verdadera que le había sido hecha, la palabra, Cristo. Posiblemente no me entiendan bien, permítanme repasarlo nuevamente, deseo que lo capten bien. A Eva, la novia, le fue prometida un redentor. Su redentor sería la palabra. Y cuando vino la palabra hecha carne, ella la rechazó. A ella le fueron dados sustitutos, guarden eso, sustitutos. Le fueron dados sustitutos para mantenerla hasta que viniera el Redentor. Y cuando vino el Redentor, ella quiso continuar con los sustitutos y rechazó la verdadera palabra. ¿Lo ven? La congregación dice, amén. Y esa fue la novia hebrea. Así también él, por medio de la segunda Eva, la novia, la madre de todo ser viviente espiritual. Ven, Eva quiere decir la madre de todo, que es de todo lo que vive. Eva, madre de todo lo que vive. Ahora, cuando él vino a la novia hebrea, ella era la madre de todo lo que vivía, pero ella lo rechazó. La Eva natural cayó en el Edén al escuchar el razonamiento de Satanás en contra de la palabra de Dios. Así cayó ella. Bien, ella cayó porque hizo eso. Ahora, la Eva espiritual, la iglesia, la novia de Cristo, ella cayó también, no en el Edén, sino en Roma, en el concilio de Nicea, cuando rechazó aquella iglesia pentecostal que bajó a Nicea y escuchó el razonamiento de los romanos en vez de quedarse con la palabra. ¡Cayó! Y todo a su alrededor murió juntamente con ella. Ahora, igual como cayó la Eva natural, así cayó la Eva espiritual. La novia de Dios cayó en el huerto. La novia de Cristo cayó en Roma. ¡Ven! Gloria a Dios. Noten,
que por medio del mismo razonamiento en contra de la palabra de Dios, ella también canjeó sus derechos de virtud a Satanás, lo cual hemos hallado en la apertura de estos sellos, que ese fue Satanás y todavía Satanás. La Biblia dice que es el mero trono de Satanás, y así como Eva canjeó sus derechos virtuosos y los entregó a Satanás, allá en el huerto del Edén, la iglesia, la novia de Cristo, hizo lo mismo en Roma cuando canjearon la Biblia por sus dogmas y razonamientos. Pueden ver cómo se tipifican. Al mantenerse uno con los tipos, tiene que salir bien. Si mi mano se parece, si yo nunca me hubiera visto a mí mismo y viera aparecer mi sombra, entonces sabría más o menos cómo soy. Ven, pero así es la manera. Si usted quiere saber lo que viene, fíjense en lo que ya ha sido, porque todas las cosas pasadas son sombras de las cosas que vendrán. Así nos dice la Biblia. Muy bien. Entonces ella canjeó la palabra virtuosa, la palabra de Dios, cuando vendió la Biblia y colocó allí un hombre que dice que la iglesia tiene el derecho de cambiar lo que quiere cambiar. Y lo han hecho. Y la novia de Cristo, la novia pentecostal, vendió su virtud allá en Nicea, igual como Eva vendió su virtud a Satanás en el huerto del Edén. Exactamente. Muy bien. Dios ha prometido a esta iglesia pentecostal, sabiendo que lo haría, así como hizo con Eva, Dios ha prometido a la iglesia pentecostal. ¿Creen ustedes que ella vendió su primogenitura antes, su virtud cuando salió de allá? ¿Lo creen ustedes? Amén. Seguramente así hizo ella. Entonces, ¿de qué sirve un credo que no esté basado en esta Biblia? Quiero que alguien me busque lo que llaman el credo de los apóstoles, o tan solo una palabra de eso en la Biblia. Ese es un credo católico, no el credo de los apóstoles. Lean más bien Hechos 2:38. Ese es el credo de los apóstoles. Si es que tuvieron algo así. Sí, ven. Ahora, de todas maneras, eso fue lo que siempre usaron. Así que si ustedes ven, así que vendieron su primogenitura. Y no solamente ellos, sino también los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y los demás han hecho lo mismo. Ella formó una denominación. Roma fue la causa. Ella formó una denominación y colocó hombres como líderes. Y los metodistas, bautistas, pentecostales y todos los demás han hecho lo mismo, colocando un grupo de hombres a la cabeza de su denominación. No importa lo que diga Dios, ellos, uno tiene que hacer las cosas de la manera que ellos digan. Párrafo 138. Pues, ¿qué es eso? Nada menos que prostitución espiritual, una mujer de carácter errado. Sí, señor, credos. Credos mentirosos, fabricados por el hombre. Luego ella llegó a ser cuando hizo eso. Ahora, les probaré esto. Ella se convirtió en una ramera ante Dios. ¿Creen que así lo dice la Biblia? Sí, señor. Y sus hijas han hecho lo mismo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 17, si lo desean apuntar, Juan fue llevado en el espíritu y vio una gran ramera sentada sobre... Leímos todo esto anoche. Y allí están los siete montes y exactamente lo que ella había hecho. Y ella le había dado al mundo sus fornicaciones inmundas. ¿Correcto? Todos los reyes de la tierra cometieron fornicaciones con ella. Roban, engañan, hablan mentiras y pagan sus penitencias, novenas y cuántas otras cosas más. Pero recuerden, ella tuvo hijas. Bien, si ella llegó a ser un cuerpo bajo un sistema organizado, entonces el sistema entero está errado. Y si Eva, al desobedecer a Dios, echó todo lo que estaba debajo de ella a la muerte, y toda iglesia que se organiza echa a la muerte todo lo que tiene por debajo. Exactamente. La cosa entera está sin esperanza. Eso es exactamente según la palabra. Lee Apocalipsis 17. La Biblia dice que él la quemará con fuego a ella y a todas sus hijas. Correcto. Eso quiere decir que todo el sistema organizado se quemará juntamente con la ramera. Ahora, eso suena muy duro y sé que habrá mucha correspondencia al respecto. Y quiero que me escriban.
Y yo, pero esto es correcto. La Biblia lo dice y por eso es correcto. Ella llegó a ser una ramera. Podemos leer esto en Apocalipsis 17. ¿Qué hizo ella? Cometió fornicación en contra de su propio esposo. Usted dirá, no, no, esa es la Biblia, pues la palabra es Dios y usted le quita una sola cosa. ¿Desearía usted ver a su esposa besando a otro hombre? Si eso fuera lo peor que hiciera, usted no desearía que lo esté haciendo. Ella probaría su infidelidad. Cualquiera que le quitare una sola palabra o le añadiere una sola palabra, ¡aleluya! Cristo quiere a su esposa pura con la palabra. Así tiene que ser. Porque no habrá nada, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley o de este libro hasta que todo se cumpla. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. No le ponga usted ninguna interpretación privada. Él desea uno que sea pura, sin adulterio, ni siquiera un coqueteo. Yo no desearía que mi esposa estuviese coqueteando con otro hombre. Y cuando usted se pone a escuchar cualquier clase de razonamiento, aparte de eso, usted está escuchando y coqueteando con Satanás. Amén. ¿No lo hace sentirse religioso? Amén. Dios quiere que usted se mantenga sin adulteración. Manténganse allí con la palabra. Quédense allí. Muy bien. Dios le prometió a ella, como también hizo con Eva en el huerto del Edén, a esta última Eva, lo cual, la iglesia pentecostal, el principio de la iglesia misma es la madre de toda la gente viviente por cuanto entran allí. Pero vean, cuando toman sus pecados, mueren juntamente con ella. Por allí llega un individuo y dice, yo quiero servir a Dios. Le dicen, bien, aquí está lo que tienes que hacer. Entra allí y arrepiéntete. Muy bien, lo haré. Gloria a Dios. Vaya y se arrepiente. Ahora, ven y únete con nosotros. Allí está la cosa. Ven, allí está. Correcto. Murió allí mismo con ella. Ven, ven. Eso es lo que este libro nos está enseñando. No es que estoy diciendo yo, sino porque lo dice aquí. Muy bien. Ahora, Dios le ha prometido a ella, así como Eva, le dijo a Eva que llegaría el tiempo cuando la palabra volvería a ella nuevamente. ¿Recuerdan eso? Lo que ella perdió le sería restituido, porque hay una sola cosa que puede restaurar, y eso es la palabra exactamente. He dicho que al disparar un rifle, si no pega en el blanco, busque a dónde comenzó el error. Uno tiene que volver allí y comenzar de nuevo. Ven. Y al regresar, uno vuelve a Nicea. Allí es donde uno comienza de nuevo. Vuelva lejos de las organizaciones, lejos de toda esa iglesia. Hemos estado viendo estos sellos perfectamente. Siempre pensaba durante toda mi vida, ¿por qué estaba tan en contra de los sistemas organizados? No las personas, no. Las personas son igual que usted y yo, o cualquiera. Pero ese sistema denominacional, ahora lo puedo ver aquí. Nunca supe eso hasta ahora mismo. Correcto. Párrafo 155. Dios le prometió a la Eva espiritual, lo mismo como a la Eva natural, que nuevamente la palabra le sería restaurada en los últimos días. Él restauraría la palabra original a la iglesia nuevamente. Ahora fíjense bien, yo quiero que estén seguros. Dios le prometió a Eva que llegaría el tiempo cuando la palabra sería restaurada por medio de su simiente. Esta palabra misma llegaría a ser simiente. Y cuando se le fue dado un sustituto, ella se quedó con el sustituto. Y cuando la palabra vino a ella, ¿qué hizo? No quiero eso. Era demasiado humilde. No le pareció bien. No tenía suficiente brillo. Nacido en un establo. Un tipo como ese que no tuvo ni un solo día de escuela. Pues yo no puedo aceptar tal cosa. Ese no es ningún Mesías. Alguien que se deja pisotear por las demás y luego supuestamente es llamado el Mesías. Permite que le pegan un trapo en la cara y que le peguen en la cabeza. Y él mismo se llama de profeta. Y un verdadero profeta que se haya levantado. La verdad es que ellos no sabían lo que era un profeta.
Jesús mismo dijo, si hubierais conocido los profetas, entonces me hubierais conocido a mí. Correcto. Ahora noten, pero cuando le llegó la palabra exactamente de la manera que Dios dijo que vendría, ella ya lo tenía calculado de otra manera. Estoy hablando de la novia judía, la novia hebrea, la cual en el principio era Eva. Pero cuando llegó a este punto acá, ella no lo quiso. Quería quedarse con los sustitutos. Ahora Dios le prometió a la Eva espiritual allá en Pentecostés. Y se le dijo aún antes de que sucediera, 400 años antes de que la iglesia cayera, le dijo que iba a caer y que harían lo que han hecho. Pero prometió que en los últimos días él enviaría la palabra de nuevo. Jesús dijo lo mismo cuando estuvo sobre la tierra, que le enviaría de nuevo. ¿Y qué es? ¿Qué hallará? Encontrará lo mismo que encontró cuando vino la primera vez. Correcto. Desean sus sustitutos, desean su denominación, desean sus credos. Quieren vivir de la manera que les place y decir, pues yo soy fulano de tal y pertenezco a tal y cual. No les importa qué esté haciendo Dios, ni cuánto se manifieste. Él podría levantar a los muertos. Él podría discernir los secretos de los corazones. Él podría hacer todo cuanto la Biblia dice que haría. Nada les importa. Si eso no está ligado a mi organización, entonces no vale la nada. Ven. Es lo mismo que hizo la novia hebrea. Correcto. Ven, ellos prestaron atención a los sustitutos y Dios les prometió lo verdadero. Y cuando lo verdadero llegó, no lo quisieron porque era demasiado humilde. Es lo mismo hoy. Cuando esto aparece en la escena, ahora Dios dijo en Malaquías 4 que Él enviaría el mensaje en los últimos días, que restauraría. Joel dice, yo restauraré todos los años, todo lo que Roma se comió y todo lo que los metodistas se comieron y todo lo que los bautistas se comieron de aquella rama original pentecostal. Dios dijo, yo restauraré en los últimos días. Correcto. Y Él nos puede mandar tal persona que será. A lo único a quien Dios siempre ha enviado su palabra es a un profeta. No ha sido a reformadores, sino a profetas. Eso no fue la hora para tal cosa. Ahora está llegando la hora y por eso estamos vigilando su llegada. Será tan manso y humilde. Y así que, ¿qué cosa? ¿Creen ustedes que son metodistas, bautistas, presbiterianos y pentecostales tan aristocráticos? ¿Podrán recibirlo? O usted dirá, pentecostales. Los pentecostales son los de la Odisea, ricos, sin necesidad de ninguna cosa. Pero les dice, no sabes que eres pobre. Puede ser que estén construyendo edificios que cuesten millones de dólares, pero todos, de todos modos, son pobres. Pobres espiritualmente. Oh, usted dice, yo lo veo todo. Y está ciego. Pues usted dirá, bendito sea Dios, estoy bien cubierto. Estás desnudo. Pues estoy seguro de nuestros jóvenes. Tenemos los seminarios, tenemos... Y no lo sabes. Ahora, eso está todo al revés. Ahora, si la Biblia dice que la iglesia de la Odisea estaría en esa condición y no hay nadie sobre la faz de la tierra que puede negar que esta es la última edad, porque la edad de la iglesia de la Odisea es la séptima edad. Y aquí estamos. El segundo periodo de 2000 años se está acabando. Ya no quedan edades de la iglesia. Por eso ustedes, hermanos de la lluvia tardía, no pudieron comenzar otra organización. Porque no habría de haber más, correcto. Estamos en el fin. Amén. No pueden haber más edades de la iglesia. Todo ha terminado. Pero luego, si el mensaje pentecostal fue el último mensaje, lo cual, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, los últimos tres mensajes de las últimas tres edades de la iglesia forman el nacimiento completo. Como por ejemplo, cuando una dama está para dar a luz, la primera cosa es el agua, luego la sangre y luego la vida. Cuando mataron a Jesús allá en la cruz, salieron las sustancias de su cuerpo para formar el nuevo, para formar el nacimiento. Le hirieron en el costado y salió sangre y agua. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que salió de su cuerpo fue agua, sangre y espíritu. Ahora, Primera de Juan 5:7 nos habla al respecto.
Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, lo cual es Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos tres concuerdan en uno, no son uno, pero concuerdan en uno. Y son tres los que dan testimonio. Oh, quise decir, son uno. Allí era yo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos tres concuerdan. Uno puede ser santificado sin ser justificado. Y puede ser justificado sin ser santificado. Puede ser santificado sin ser recibido el Espíritu Santo. Exactamente. Los discípulos en San Juan 17, 17 estaban santificados y también habían recibido poder para echar fuera demonios, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. ¿Ven? Cierto, tuvieron que subir a Pentecostés y esperar que viniera el Espíritu Santo. Allí fue donde Judas mostró sus colores. Pueden ver cómo ese Espíritu se movió a través de justificación y santificación. Pero cuando llegó al final, allí mostró sus colores. Bien, correcto. Ahora noten esto. Aquí estamos en el tiempo del fin. Y la Eva espiritual tiene promesa. Igual como tuvo la Eva hebrea. La novia hebrea tuvo la promesa de que la palabra volvería. Y la novia espiritual de Pentecostés, la cual cayó en Nicea, luego le es prometido que en los últimos días la palabra vendrá otra vez. Usted dirá, entonces, si desean otra escritura, veamos Apocalipsis 10, donde dice, en la hora, en el tiempo del último ángel, el séptimo mensajero, cuando él comenzare a tocar, entonces el misterio de Dios será consumado. Ven, la restauración de regreso a la palabra. La Biblia dice que este mensajero de los últimos días será para restaurarlos nuevamente a la fe original, nuevamente a la fe de los padres. Pero, ¿creen ustedes que lo van a recibir? No, Señor. En los últimos días Él restaurará la palabra original nuevamente, como dijo en Malaquías 4. Pero ella había cedido. Ahora, ella cedió la palabra ya en Nicea. Eva la cedió en el Edén. Eva rechazó la suya en el Calvario y el grupo de Nicea la re está rechazando igualmente en los últimos días. ¡Qué cosa! Pero cuando la palabra vino en carne humana, Eva, la iglesia hebrea, la madre de todos los que vivían espiritualmente en ese tiempo, la rechazó. Ella estaba tan muerta en sus dogmas y tradiciones que se las pasó por alto. Y es igual con esta, exactamente, muy bien. Ellos pasan por alto la palabra viviente, manifestada en carne, por la palabra que es prometida. La palabra prometió hacer estas cosas. La promesa fue hecha que sería de esta manera en los últimos días. Así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. San Lucas 17:30. Ahora vean lo que sucedió en Sodoma. Así como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Bien. Fíjense en lo que sucedió entonces. Bien. Ahora, él dijo que sería igual. Y estamos viviendo en ese día. Me supongo que podría sacar unas 600 promesas como esa de las Escrituras en referencia a esto. Bien. Pero ellas la rechazaron. Párrafo 181. Ella se quedó con sus tradiciones y sustitutos en lugar se quedó con la sangre sustituto en lugar de la sangre verdadera. Jesús, la palabra, dijo cuando le fue manifestada a ella por haberse quedado con estas tradiciones. Jesús, la palabra manifestada, le dijo a la novia hebrea, por haberte quedado con tus tradiciones. Haces que la palabra de Dios no tenga eficacia para ti. No puede ser efectiva. San Marcos 7:13. Ahora, esa es la razón que hoy los avivamientos que debemos tener, tenemos avivamientos denominacionales. No hemos tenido un verdadero despertar. No, 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 Señor. No piensen que tenemos avivamientos, no los tenemos. Tienen millones y millones de miembros de iglesias, pero no hay nada de avivamiento en ningún lado. No, no. La novia aún no ha tenido avivamiento. Ven,
Allí todavía no ha habido ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Ven, ahora mismo estamos esperando eso. Se requieren esos siete truenos desconocidos para despertarle nuevamente. Ven, sí, Él los mandará, lo ha prometido. Ahora miren, ahora ella estaba muerta. Y ahora si las iglesias se olvidarán de sus credos y olvidarán de sus dogmas y únicamente tomarán la Biblia y abogarán o suplicarán la promesa, entonces les sería efectiva. Pero vean, Jesús les dijo, vosotros con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios, pues es lo mismo hoy en la Eva con la Eva espiritual. La supuesta novia espiritual de hoy, la iglesia, ella toma la palabra de Dios, pero no lo acepta. En su lugar acepta dogmas. Por lo tanto, la palabra no es efectiva para ella, por cuanto ella trata de inyectar su credo con la palabra. Y así no funciona. Ahora lo que necesitamos hoy. Continuamente estoy leyendo aquí el heraldo de su venida en este titular. Necesitamos que vuelva un profeta. Necesitamos que vuelva un profeta. Y me supongo que cuando él venga, ellos no sabrán nada al respecto. Simplemente, correcto, siempre ha sido así. Lo necesitamos. En todos los lugares se escucha. Necesitamos que vuelva un profeta que traerá la palabra del Señor, uno que sea sin temor. Creemos que la Biblia lo promete. Ahora, yo conozco bien al hermano Murray, el editor, y esa gente he comido en su casa y de todo, y él es uno de los hombres más finos que calzan calzado, me supongo, uno de los mejores tipos. Pero ven, él sabe que tenemos que tener eso. Y la hermana Murray, una de las damas más finas, pobrecita, ¿cómo se ha sacrificado? Y a mi opinión, esa revista es una de las mejores que hay en este día, el heraldo de su venida. Pero sucede que continuamente están en consumismo, con eso mismo. Necesitamos un profeta, necesitamos un profeta. Ven, ¿qué cosa? Solamente de eso hablan. Y luego aquí estamos hoy, y como ayer y hoy, anunciando por la radio que y las iglesias bautistas y otras no tenemos que compartir con los católicos, pero debemos tener compañerismo con ellos. Ven. Y aquí mismo, el mensaje está saliendo de aquí. Apártense de esa cosa venenosa. Ven, ven. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3. La luz y las tinieblas no pueden tener compañerismo. Cuando entra la luz, las tinieblas huyen. Ven, no puede. La más poderosa. Usted no puede apagar la luz con la oscuridad, pero sí puede apagar la oscuridad con la luz. Ven, correcto. Y él es la luz. Y él es la palabra. Ven, allí lo tienen. Siempre vuelve. No puede hacer que mienta ni que cometa error. Siempre vuelve directamente a ese punto. Sí, señor. Como por ejemplo, si alguien viene buscando pleito, usted sabe dónde pararse si sabe lo que él cree. Es como tomar un conejo y echarlo en una jaula y taparle todos los huecos. Párense en la puerta de la jaula porque él tiene que regresar a ese punto. No hay otra salida. Ven, él tiene que regresar a la puerta nuevamente porque esa es la única manera que él puede salir. Él meterá la cabeza por aquí y por poco se quiebra el pescuezo. E irá por allá y para allá. Quédense quietos y obsérvenlo. Y él volverá allí. Ven, eso es todo. Es la única manera de hacerlo. Quédense con la palabra. Usted puede cotorrear mucho con sus credos y por poco se quiebra el pescuezo en todas partes. Pero usted tiene que regresar aquí a esta palabra. Ven, sí, señor, eso es todo. Ahora, ellos no lo desean. No desean la palabra de Dios por cuanto ella se quedó con sus tradiciones. Ella misma causó que la palabra de Dios se fuese sin efecto. Es lo mismo hoy con la Eva espiritual. Ella no lo desea. Ella desea guardar tradiciones y apartarse de la palabra de Dios. De nuevo se queda con las denominaciones y sus credos y las tradiciones de sus ancianos de un lugar en lugar de tomar la palabra de Dios. Y cuando le es presentada la promesa de la palabra en los últimos días, ella no lo aceptará, porque está con sus tradiciones, como lo hizo la novia hebrea, aunque la verdadera palabra sea manifestada, probada y vindicada,
ella no la aceptará. ¿Por qué no? Porque allí está su tipo. Ella no lo puede hacer. Correcto. No se puede quebrantar su tipo. Bien. Y ha sido predicho que ella así lo haría. Así que, ¿qué se puede hacer al respecto? Ahora, lo único que uno puede hacer es estar alegre por estar del lado de adentro. Eso es todo. Estén esperándole. Muy bien. Dios prometió que en los últimos días Él manifestaría y vindicaría su palabra a ella. Y aún con eso, ella no lo aceptaría. Todo eso, Dios se lo prometió a ella por medio de sus siervos, los profetas. Dios prometió por medio de Jesucristo. Dios prometió por medio de Joel. Dios prometió por medio de Pablo. Dios prometió por medio de Malaquías, Juan. Dios prometió por medio de Juan el Revelador. Él prometió por medio de todos esos profetas de exactamente lo que sería el último mensaje para ella. Ahora, si desean apuntar estas citas, desde luego ya ustedes lo conocen, pero son Jesús, San Juan 14, 12, Joel 2, 28, Pablo 2 Timoteo capítulo 3, Malaquías capítulo 4 y Juan el Revelador, Apocalipsis 10, 1 al 7. Bien. Exactamente lo que sucedería ahora mismo y para la iglesia, que es la palabra encarnada hecha carne entre su pueblo nuevamente. Ven, y ellos simplemente no lo creen. ¿Saben lo que Jesús les dijo cuando hizo aquellos milagros y les probó que Él era Dios? Probó lo que Él estaba haciendo. Así es, Él había cumplido exactamente. Él les dijo, Él dijo, oh Capernaum, que eras levantada hasta el cielo, porque si en Sodoma se hubieran hecho las poderosas obras que han sido hechas en ti, hubiera permanecido hasta este día. San Juan Mateo 11, 23. Correcto. Y en Capernaum solamente sanó unos cuantos y les reveló los secretos de sus corazones y se fue. Eso fue todo. Bien. Ellos no saben lo que son obras poderosas. Piensan que tiene que ser algún programa gigantesco donde todo el mundo tiene parte, donde el juez hace su discurso y la orquesta toca la música, las banderas son izadas y están presentes las damas bien vestidas y esperando, y toda la gente de mucha educación, y están aquellos con los sombreros altos y el cuello al revés, y todo eso, y todos tienen que venir entrando. Eso es algo grande. Dios dice, eso es necedad. Y él levanta a uno que casi no puede distinguir entre las letras del abecedario. Y con él hace una obra que en verdad enciende la verdadera iglesia. Y los demás dicen, esos son fanáticos. Dios llama a eso grande. Y el mundo los llama necio. El mundo los llama aquello grande. Y Dios los llama necio. Ven, todo al contrario. Ven, y la cosa que Dios ha prometido, él la hará y ya la ha hecho. Ven, aquí estamos. Párrafo 201. Ahora, ella todavía se queda como era, la Eva hebrea. Ella no lo acepta, no la aceptaba, no la acepta. Uno podría levantar a los muertos, uno podría presenciar el Espíritu de Dios. Jesús bajó y vindicó que era el Hijo de Dios. Primero comenzó a predicar. Pensaron, pues es un tipo algo raro. ¿Quién es? Luego de repente comenzaron a decir, desde luego ya habían dicho antes, cuando vino su precursor, Juan, le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no, pero él está en vuestro medio, en alguna parte. Ven, porque él sabía lo que tenía que hacer cuando se le llevara a cabo su mensaje, él sabía lo que iba a hacer. Así como Noé continuamente se fijaba en Enoch. Cuando Enoch subió, entonces Noé dijo, vale más acercarnos al arca, porque el tiempo está a la mano. Noé se fijaba en Enoch. Ven, gloria a Dios. Y Juan estaba vigilando por la señal que Jesús le dijo, o sea, Dios le dijo que esperara. Él dijo, él está parado allí ahora mismo, entre vosotros, en alguna parte. Yo no le conozco, pero le conoceré. Parado allí, le preguntaron, ¿no eres tú el Mesías? Nosotros somos enviados del cuartel general. Los ancianos y oficiales nos mandaron acá. Si tú eres el Mesías, ¿por qué no vienes y te das a conocer allá en vez de quedarte aquí con toda esta tontería? Ven acá y date a conocer. Párrafo 207. Él dijo, yo no soy el Mesías. Él dijo,
Soy la voz de uno que clama en el desierto. Eso pasó tan por encima de sus cabezas. No conocían nada al respecto. Y sin embargo, todos estaban esperando su venida. Pero no podría ser un hombre como es. ¡Oh, eso sería algo terrible! ¿De cuál escuela vienes? De ninguna. ¿Tienes tu tarjeta de compañerismo? ¿Y qué es eso? Ven. Y estaba ungido de Dios. Él dijo, una cosa así tengo. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahora, eso fue todo lo que tenía. Hablaba en términos de un leñador, no en términos de un eclesiástico. Víboras y hachas y árboles y demás cosas. Él no hablaba en términos eclesiásticos. Pero Jesús dijo que jamás había habido un profeta como él. Entre los que nacen de una mujer no ha habido uno como él hasta el día de hoy. Correcto. Él fue más que que profeta. Fue el mensajero del pacto. Se paró entre las dos dispensaciones. La que estaba entrando, bien, más que profeta. Y así que ellos no le conocieron, no le entendieron. Era un personaje algo raro y por lo tanto lo hicieron a un lado. Entonces cuando vino Jesús, seguramente no le iban a aceptar a él, este hijo del carpintero. No había nada semejante, uno que ya tenía un nombre sucio por haber nacido ilegítimamente. Y ellos no iban a salir para ver a un como él. Pero fíjense en lo que hizo Dios. Tomó a los analfabetos, los pobres, los pescadores, los obreros del campo y las rameras y pasó por alto a los dignatarios. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Pueden imaginarse tal situación? Fue porque esa gente reconoció que él era la palabra. Ahora fijémonos en ellos por unos momentos. Aquí está un pobre pescador sin educación, el cual ni puede firmar su nombre. La Biblia dice que era hombre sin letras y del vulgo, Hechos 4:13. Él trae sus pescados y los deja allí y se va allá para averiguar de qué se trata todo el alboroto. Pero muy adentro de él sabía que la Biblia dice que el Mesías, todos los hebreos esperaban al Mesías, porque habría de haber un acontecimiento escritural cuando él apareciera. Se habían levantado muchos mesías diciendo yo soy, y por centenares habían desviado a la gente y perecieron y todo. Pero vean, eso era para distraer la atención del verdadero cuando llegara. Hemos tenido mantos de Elías y vestiduras y cuantas cosas más, pero eso jamás, apenas espero distraer del verdadero cuando llegare. Bien, correcto, han habido toda clase de personas vestidos en mantos y vestimentas y que fueron sepultados con la capucha al revés y demás cosas. Eso no, eso solo sirve para vindicar como un billete falso. Muestra que en alguna parte existe uno verdadero, si tan solamente uno le puede hallar. Ven. Entonces allí venía él. Ahora salieron estos dignatarios para encontrarlo y estaban tan enredados con sus sustitutos. Dijeron, pues, si el Mesías viene seguramente llegará ya con Caifás, llegará a nuestra denominación, llegará con los fariseos. Los saduceos respondieron, eso creen ustedes, él llegará con los saduceos. Y allí estaban con la misma contienda que tienen hoy. Pero cuando vino fue algo muy raro. Él llegó completamente contrario a lo que ellos pensaron, pero vino de acuerdo con la palabra y ellos no conocían la palabra. Déjenme decir eso bien claro para que entre bien. Quiero que entiendan. Eso es lo que pasa con ustedes hoy. No conocen la palabra. Ven. Jesús dijo, podéis discernir el aspecto de los cielos, pero la señal de los tiempos no podéis discernir. San Mateo 16:31. Le dijeron, tenemos a Moisés. Él le respondió, si hubierais conocido a Moisés, me hubierais conocido a mí. No conocían a Moisés y por eso no le conocieron a él, solamente conocían un credo que habían fabricado. Ahora veamos este anciano pescador. Él coloca su canasta en el suelo, se arregla la barba canosa y se acerca. Creo que voy a ver quién es. Su hermano le dijo, bien, vamos a verlo. Dijo, él es el mismo, es aquel que dijeron el otro día.
Anoche me quedé toda la noche allá con él. ¿Te acuerdas de Juan del cual te he contado? Sí, aquel hombre salvaje. Sí, yo oí acerca de él. Pues Simón, ustedes saben, dijo, yo supe de él allá. Sí, hace 2 o 3 meses había estado por allí. Sí. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Lamentablemente el tiempo es lo que nos corta. Podríamos continuar. Más adelante tenemos un servicio de culto. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 225 de este segundo sello dentro del tema que estamos estudiando, la revelación de los siete sellos. Vamos a dar gracias y despedirnos. Muchas gracias, Padre Celestial, por estos momentos tan gloriosos y tan significativos que tú nos das, Señor. Mientras el mundo gozándose en sus quehaceres, Padre amado. Pero, Señor, hay gente con percepción profética, ese abismo llamando a otro abismo, que quiere captar lo que tú dejaste a través del profeta, Señor. Un mensaje glorioso, el último mensaje para el mundo, Señor. Apocalipsis 10:7 ha sido el mensaje de la hora para este último tiempo, pero el mundo no lo puede creer. Pero eso ya pasó, ha dejado, Señor, el alimento almacenado para el último día, para cumplir lo que dice Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos todos los mensajes, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Esa sería nuestra realidad, ese sería nuestro afán de todos los días, Señor, trabajar para eso, Señor. Sabemos que trabajar en lo natural es paralelo. Señor, no hay que ser ociosos, hay que levantar temprano, 5 o 4 de la mañana. Lo mismo con la palabra, Señor. Muchas gracias por ese gran privilegio que tú nos has dado. Señor, si hay un día más, volveremos contentos y alegres a seguir estudiando tu glorioso mensaje de la hora. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144.000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que van. En el tiempo de la fiesta
precio que le ha costado al Mesías su redención. Y seguirán al Cordero por donde quiera que va.
decidir.